Sara, te contaré un poco de lo que ha sido su vida. Actualmente ha empezado a cursar una carrera universitaria, lo cual no se le ha sido nada fácil llegar hasta ahí. Sus padres sufrieron una separación unos años atrás después de una infidelidad desarrollada por su padre. Tras este conflicto presentado en la vida de Sara, ella tomó la decisión de enfocarse solamente en una cosa: sus estudios. Lamentablemente no cuenta con un ingreso estable para culminarlos, pero han sido más que ganas de salir adelante que las ganas de rendirse. Como lo dije, es una chica dedicada a la escuela que por supuesto no había tenido ninguna relación amorosa porque simplemente no quería perder su tiempo con personas que vienen y se van. Pero como para todavía una primera vez. Brother, conocí a una chica que se llama Sara. Se me hizo demasiado linda. ¿Y qué? ¿Dónde la conociste? Vamos a la misma clase, por suerte. ¿No será que te gusta? No sé, tendría que conocerla primero, pero sí, aparte es muy inteligente. Mándame una foto de ella, quizá la conozca y podamos conseguir su número de teléfono. ¿Ya te llegó? Ya, sí, creo. Es amiga de mi hermana. Le pediré su número a ver si quiere dármelo. Sale, bro, gracias. Sí, sale. Es Diana. ¿Qué querrá? Amiga, adivina quién me pidió tu número. ¿Quién te lo pidió? ¿El de la carnicería? No, mi hermano dice que se le pidió a un amigo que se llama Emiliano y que está en tu misma clase. Ah, sí, creo que ya sé quién es. Entonces, ¿se lo doy? Podría ser un galán. Sí, alguna tarea de querer. Hola, ¿cómo estás? Hola, disculpa, ¿quién eres? Soy Emiliano. Vamos en la misma clase. Ah, sí, te recuerdo. ¿Qué pasa? Pues nada, solo que quisiera conocerte. Ah, sí, pero creo que te acordaste algo tarde. Tengo que dormir porque mañana tendremos clases. Ja, ja, ja. En realidad me gustaría intentar algo contigo. Te me haces muy linda. ¿Qué te parece si nos conocemos? Sí, por supuesto. Igual tú te me haces simpático. ¿Hablamos mañana? Sí, descansa. Besos. Sara y Emiliano se empezaron a tratar a partir de ese momento en el que hablaron. En clase se sentaban juntos y después de salir de la universidad salían a compartir tiempo. Hablaban por llamadas hasta tarde, conocieron a sus familiares y amigos, hasta que después de un par de meses decidieron formalizar una relación. Pero no todo siguió siendo igual. Ya que eran novios, Emiliano empezó a tomar actitudes agresivas hacia Sara. Quería imponer mucho en su vida hasta llegar a una violencia verbal. ¿Qué pasó, Emi? Voy llegando a casa apenas. ¿Por qué te tardaste tanto en contestar? En el camino me encontré a unos amigos y me invitaron a un café, pero tardé tanto
Mira la hora, Emiliano. Tardaste una hora y media más de lo común en llegar a casa. Sí, no vuelve a pasar, lo siento, amor. Más te vale, Sara. Sabes que no puedes salir sin mi permiso. Está bien, nos vemos. ¿Con quién hablabas? Con un compañero de la escuela. Quedamos de acuerdo para que él venga a casa a hacer una tarea. ¿Y por qué te gritaba en el celular? No, mamá, escuchaste mal. Nadie me estaba gritando. ¿No era Emiliano? Porque siempre se acostumbra a tratarte mal. No sé qué haces con él. No era él, mamá. ¿Por qué piensas así de Emi? Ya lávate las manos, ven a comer. Oye, princesa, perdón por hablarte así hace rato. Yo solo quiero cuidarte. Sí, lo sé. ¿Vamos al cine ahorita? Ahorita no puedo. Estoy haciendo tarea con un compañero. Y mi mamá no creo que me deje. Ya es tarde. Mejor dime que no quieres, Sara, y deja de ponerme tantas excusas tontas. Emi, no te pongas así, solo que ahorita no puedo salir. Siempre es lo mismo contigo, Sara. ¿Y con quién estás haciendo tarea? Con un compañero. Dime quién es, Sara. De seguro es otro de tus amiguitos con los que me ves la cara. Eres una prostituta. Emiliano, no me hables así. Yo no te he dado motivos para que desconfíes de mí. ¿Por qué haces esto? ¿Solo porque no puedo salir hoy contigo? ¿Sabes qué, Sara? No vales nada. Muchas mujeres como tú, ¿cuánto dieran por estar conmigo? ¡Adiós! Hija, ¿por qué lloras? Por nada, mamá. No pasa nada. ¿Cómo no va a pasar nada? Es Emiliano otra vez, ¿verdad? Y ese muchacho siempre te trata mal y te hace llorar. Por favor, no te metas, mamá. Yo ya te dije anteriormente que lo dejaras, Sara. No es un buen muchacho para ti. Sara se queda pensando si será la mejor para ella lo que le dijo su madre, aunque ame demasiado a Emiliano, porque no era la primera vez que se comportaba grosero con ella y le hacía daño psicológico. Sara tomó una decisión y le marcó a su mejor amiga Diana. Diana. Hola, ¿qué pasó? Estoy decidida a dejar a Emiliano. Me trata muy mal y me he cansado. Mi mamá habló conmigo muchas veces de que no era nada sano para mí. Lo sé, amiga. ¿Yo cuántas veces no te dije lo mismo que tu mamá? Emiliano no es buena persona para ti. Lo sé, ha dejado mi autoestima por los suelos. Sara, tienes que ir con un terapeuta. Eso tampoco no es bueno. Conozco una psicóloga que te puede ayudar. Sí, eso haré. Al rato te paso los datos de la psicóloga. Ella da sesiones por videollamada. Muchas gracias, amiga. Adiós. Adiós. Hola, Sara. ¿En qué puedo ayudarte? Buenas tardes, psicóloga. Anteriormente estaba en una mala relación con un muchacho que se llama Emiliano. Nuestra relación había sido algo tóxica, ya que él me ofendía verbalmente. Las personas que me rodeaban me decían que saliera de ahí porque no era algo sano para mí, hasta que decidí dejarlo. Sí, me imagino que ha sido difícil para ti sobrellevar una situación así, pero algo que te quiero decir es que no hay nada mejor que podamos hacer por nosotros mismos que tener una paz mental y querernos tal y como somos. Y por supuesto, no dejar que nadie nos haga sentir de menos. A partir de cada sesión que Sara iba recibiendo por parte de la psicóloga, se convenció a que Emiliano no era lo que ella deseaba de una pareja. Habló con él, le explicó la situación que estaban atravesando y terminaron su relación en buenos términos. Cada uno tomó caminos diferentes en sus vidas y Sara espera trabajar más en su persona para reparar todo lo que provocó ser víctima del maltrato hacia la mujer.